país si realmente queremos enfrentar un proceso de lucha contra la impunidad. Así que me parece que este es un proceso emblemático, importante, que se debe de cerrar para también para aleccionar a los presentes y futuros gobernantes. Especialmente ahora en época electoral, es clave, digamos, que este tipo de cuestiones no se convierta en un distractor, sino que realmente, aunque sea un poquito, pero que agregue valor, que la acción de ayer pueda decir, encontramos dentro de unos días, que el Ministerio Público nos diga, encontramos dos, tres indicios, aunque sean poco, pero va a ir acumulando y, como digo, cerrando el círculo. De lo contrario, creo yo que terminaría siendo todo esto una especie como de gran teatro, porque lo que hemos vivido de abril hasta el día de hoy se ha basado en buena medida en el hecho político de la destitución de Roxana Valdete o de su renuncia, Claro. pero tiene que transformarse en hechos generadores, en términos jurídicos y en términos políticos. ¿Y qué tan difícil podría ser esto, transformarse, como dice Renzo, en hechos jurídicos y legales? O sea, ¿qué implicaciones puede tener este allanamiento y qué tan difícil podría ser armar un caso en contra de Valdete? No creo que sea muy difícil porque hay suficientes elementos con lo que hemos visto. El simple hecho de que ella le haya ayudado desde el principio a Juan Carlos Monzón a evadir la justicia ya se deduce la responsabilidad. Pero si nos vamos realmente a lo que se anda buscando, que es la participación de ella dentro de la estructura, tiene suficiente información ya el Ministerio Público. Puede ser que este tipo de investigación, o sea, en un allanamiento, debe definirse como la autorización del juez para ingresar. Pero lo que vale es lo que yo registro, lo que inspecciono, lo que encuentro y de esa elementos de convicción indiciarios, ¿qué más voy a poder obtener? Creo que sí hay suficientes elementos ya para una investigación sólida. Lo que me preocupa es que este allanamiento trate de ser como que una justificación. Miren, allanamos, pero no había nada. Entonces, por eso, el De dos primero de celulares, una septiembre, sí, computadora y y los registramos y no habían elementos, entonces el primero de septiembre no voy obvio, a 3 meses presentar. después de cuando se destapa este caso, Y no ¿verdad? voy a presentar acusación en contra de ella, no voy a presentar sindicación, me voy a quedar con Juan Carlos Monzón para abajo. Espero que no sea así, pero como tenemos que analizar desde todos los enfoques, ¿ya? No quiero que este allanamiento sin resultados se convierta en la justificación del Ministerio Público para no seguir las pesquisas en contra de ella. Bien citaba Renzo algo, ya se escucha fuerte la investigación que hay contra ella en el extranjero, y pues si tienen algunas responsabilidades que deducirle, qué bueno, pero a mí me interesa que se deduzcan las responsabilidades aquí y que se desarmen esas estructuras que citaba oportunamente también Renzo, que están haciendo más daño todavía, porque siguen existiendo. Tenemos que tener presente que no porque ella ya no esté en el puesto, ya se fueron todos los demás, ¿ya? Los operadores, los niveles 3, 4, en toda esta estructura que hemos organizado, siguen operando. El contrabando sigue sucediendo. Pueden ver ustedes las estadísticas en los informes de aduanas, sigue sucediendo. Quitar solo a una cabeza, lo único que demuestra es de que hay alguien más arriba de ella que puede dirigir todo. Y también quería recalcar la omisión. Hay funcionarios que participan en todo esto por comisión, pero hay funcionarios de alto nivel, como el presidente de la República, que participa por omisión o también por comisión, pero el no hacerlo también nos hace responsables por incumplimiento de deberes. Perfecto, Renzo. El otro día platicábamos tú y yo, y yo te preguntaba, ¿no podría convertirse esto en un caso Portillo? Porque mencionas precisamente que se está investigando, eso es lo que uno cree, ¿verdad? Hay indicios de que Roxana Valdetti está siendo investigada en el extranjero y que quizá no pueda enfrentar aquí la justicia en Guatemala, que ha mostrado ser un poco tardía, un poco atrasada. ¿Podría esto convertirse en un caso tipo Portillo, donde ella se va y luego regresa a Guatemala campante? Bueno, esperaría que no, porque si bien es cierto que se ha señalado que Roxana Valdetti y sus grupos cercanos pueden tener indudablemente cuentas en el extranjero, también aquí la gran, creería yo, diferenciación con el caso Portillo es que tiene sindicaciones o debería tener sindicaciones, como bien plantea Omar, en términos nacionales. Entonces yo creo que lo de la extradición y eso debería de ser, digamos, una parte del caso, pero no debería ser como la única alternativa. Es decir, tratemos de que no se juzgue en Guatemala y que se juzgue en Estados Unidos y que después pueda, inclusive como decimos en buen chapín, denunciar a otros y fácilmente pagar una condena de 6, 8, 10 meses. Eso me parecería que en términos, digamos, tanto jurídicos como en términos de formación de ciudadanía, sería un mal ejercicio. Entonces creo que habría que ser, por un lado, darle seguimiento a las cuentas que pueda tener en el exterior y si hay sujeto de extradición, ese es un caso, pero no dejarlo, no ponerlo como que es la alternativa a que no se le juzgue nacionalmente. Creo yo que aunque las instituciones en Guatemala, la justicia sea endeble, sea tan cuestionada, sea tan parcializada, igual en buena medida este caso también tiene que servir para probar que poco a poco se ha ido haciendo. Yo creo que lo que últimamente ha hecho el Ministerio Público es una prueba de que sí es posible, digamos, contribuir a independizar, a darle mayor profesionalidad, mayor profundidad a las instituciones de seguridad y justicia en el país. Rápidamente, Renzo, ¿cómo influye esto, este caso en las elecciones que estamos por tener o en la crisis en la que estamos unidos los guatemaltecos?
Diría dos cosas. La primera es que es un elemento aleccionador, es decir, el caso Valdetti implica que no hay intocables en el país. Implica que a una figura tan poderosa, aparentemente tan poderosa, secretaria de un partido, casi que la dueña de la misión pública, durante este gobierno de Otto Pérez Molina, se le puede llevar, digamos, a cierto punto de consecuencias. Y además la renuncia ya es en sí mismo una ganancia como país. El otro elemento es dejar claro, digamos, que las estructuras del poder, las estructuras especialmente del manejo de los recursos públicos, también no se convirtieron en un cheque en blanco, que es posible ponerle límites y que es posible ejercer un ejercicio de auditoría ciudadana, de auditoría social, que ahora en términos de eleccionarios, aunque tengamos por delante partidos y candidatos iguales de nefastos que los que estamos dejando, en términos generales, es decir, al siguiente gobierno, cualquiera que ese sea, no va a gobernar en un marco de impunidad, va a gobernar con muchísimas luces encima. Perfecto. Omar, última pregunta, ya tenemos que finalizar, claro. Pero rápidamente, ¿cuánto tiempo podría tardar un proceso como esto entonces para ver si Roxana Valdetti llega quizá a los tribunales algún día? ¿Cuánto más crees tú que tenemos que esperar? Si se tuviera que cumplir los plazos por el tema de prescripción, ella podría tardarse 20 años en llegar por tema de prescripción, pero por tema de investigación y por toda la justicia tendríamos que tener noticias este año de ser investigada. Y aquí aplica la prelación. Si Guatemala inicia una persecución penal en contra de ella, aunque venga la solicitud de extradición, primero tiene que agotarse la justicia nacional antes de la justicia internacional. Y sí es importante recalcar que las personas que usaron el nombre, que trabajaron a nombre de ellas, aquellos empleados que decían yo vengo de parte de la vicepresidenta, yo soy amigo de la vicepresidenta, se dieron cuenta, como bien lo citaban, de que la justicia va a llegar. Y sobre todo la recuperación de los bienes, de ese patrimonio que le fue extraído ilegalmente a todos nosotros. La gente tiene que ser consciente que lo que tienen estos funcionarios es de todos nosotros. Ya no tienen que ver al funcionario como que, ¡ay, se lo llevó! La población tiene que recuperarlo y ahorita lo tiene que recuperar en las elecciones. La gente tiene que ir a participar con una decisión, con más convicción y con más conocimiento. Realmente, si le queremos sacar provecho a este momento tan trascendental y que las autoridades sigan cumpliendo y las tenemos que apoyar. Perfecto, gracias Omar, gracias Renzo por haber estado con nosotros esta mañana y seguramente vamos a también seguir discutiendo este tema y a retomarlo en algún momento, en algún futuro quizás cercano. Vamos a salir con más entonces aquí en VLM Noticias, pero regresamos con mucho más desde Majadas 11. Ya volvemos. Se olvida de dónde se viene, es como nieve, es tierra que me dio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con.